¿Qué tal mis panitas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video muy interesante. Hoy vamos a ver a un japonés visitando un supermercado en México por primera vez en su vida. Y esta fue su reacción. Vamos a ver qué tal este videazo. Recuerda suscribirte, activar la campanita y bueno, comenzamos. El video original lo tienen abajo en la descripción, ¿ok? Hola, ¿cómo están, amigos? Hola, hoy hola. En la mañana yo trabajaba un poco y yo edité un video y subí el video anterior. Ahora son las más o menos 4 de la tarde, pero pues dormía un poco, como 3 horas más o menos. Y me desperté hace unos momentos y creo que hoy voy a un supermercado para comprar cosas para mi desayuno o para las comidas, guardando en refri. Así que hoy voy a grabar un video chiquito disfrutando el supermercado en México. Vamos a ver qué tal. Ay, qué calles más bellas. Antes de ir a Walmart, yo compré eso, un agua de Bonafón. Eso cuesta 13 pesos, entonces por ese tamaño, 13 pesos, es muy bueno. El metro de Ciudad de México. Y estoy un poco emocionado de subir al tren, porque después de más o menos como un año no he subido ese tren. Ah, mírame, ya ha ido otras veces, ¿eh? Y quedó flechado que pues volvió a ir. Un año no he subido ese tren, pues obviamente no he estado en México, así que estoy un poco emocionado. Ya viene. Muy tranquilo el metro, ¿eh? La gente sentadita, relajada. Que como en la escalera, mexicanos también caminan. Pues en Japón, el lado izquierda es como para parar, pero en México es el lado de derecho. Fue un poco como interesante algo para mí, porque pensaba que solo los japoneses caminan como en la escalera, no paran. Ahora me encuentro en la estación de Zapata. Zapata es una estación cruzando dos líneas, entonces hay mucho movimiento de la gente en esa zona y hay muchos restaurantes y taquerías y también como puestos, hay muchas cosas. Y ahora ya mucha llegamos a Walmart en Zapata, aquí. Vamos a ver un poco qué tiene Walmart aquí, Zapata. Veamos. Postres. Siempre los supermercados en México son muy grandes. En Japón no hay tantos supermercados como así tan grandes. Para mí es muy interesante los mercados. Pues en México. ¿Qué vende? Increíble, no me esperaba que dijera esto, ya que obviamente como Japón es tan avanzado, yo pensaba que sus supermercados eran así de inmensos o más como los de México. Y mírame tú que no, interesante, ¿no? Aquí venden muchas cosas de deportes, artículos bastante de deportes, balones, de sí, bolas y de American Football. Las motos también se venden, hasta es motos. Interesante. Ahora, yo no sé si en México sea el único lugar donde vendan motos y carros en un supermercado. O sea, esto es muy increíble. Esto ya es otro nivel. ¿Sante? Yo quiero comprar el jabón para la lavadora, pero todos son muy grandes porque yo necesito para solo 2 meses, pero todos son muy grandes. Como aquí es como Costco, en Japón solamente Costco, como el supermercado tan grande como así Walmart. Entonces, para mí todos son muy grandes. Ya he visto que muchos extranjeros dicen esto de México, ¿eh? He visto argentinos que también opinan que los productos en México son demasiado grandes, que en su país no son tan así. Aquí esa parte es muy mexicana porque hay muchas salsas, hay muchos tipos de salsas. Me parece que todos son muy picantes. Para que te piques el alma a todo tipo de nivel. Aquí en esa parte venden los panes, se ven muy ricos todos. Pancito rico. Conchas. Esos panes solamente cuestan 2 pesos de cada uno, entonces es muy barato, solo un pan 2 pesos, es muy barato. Pero hoy casi nada, pues, realmente, yo quiero hacer sándwich, entonces voy a comprar esto. O mejor, creo que es mejor. Yo voy a comprar parrilla, una de pasta. Pastita. Pues la verdad es que yo quiero comprar una de las salsas, pero las salsas son un poco son
caros, entonces creo que voy a comprar las verduras como tomates o cebollas o algo así. Eso es muy interesante. Aceite de aguacate, nunca he visto. ¿De en aguacate? Japón. ¿Qué? Yo creí que iba a decir aceite de oliva. Y yo, ¿cómo que en Japón hay aceite de oliva? No, aceite de aguacate. Vaya, ¿cómo sabrá? Comenten abajo. ¿Es rico? O sea, ¿la comida queda mejor? ¿O lo usan para ensalada? No sé. ¡Wow! Nunca he visto en Japón. Pues creo que es mi primera vez de ver increíble. Ese tipo de aceite de aguacate. Es interesante, es muy mexicano. No necesito ese tamaño tan grande. Pues por 2 meses no puedo usar todo. Yo quiero comprar aceite de oliva, pero cuesta 80 pesos, es un poco caro entonces. Por lo que veo va a estar solo 2 meses en México. Solo 2 meses en México, lindo y querido. Bueno, está genial, ¿no? Ojalá yo pudiera también pasar 2 meses en México así. Imagínate tú, 60 días, 60 días en México. ¡Wow! ¡Chamo! Eso sería espectacular. Es un poco caro entonces. Ni modo, creo que voy a comprar eso. Y no le queda de otra. Viene arroz. Hay un montón también. Pero yo recomiendo ese arroz. Es más cercano a como arroz japonés. Entonces, yo cuando estaba en México por un año, en ese momento yo compraba siempre eso, ese arroz. ¿Cómo que muy parecido al japonés, güey? O sea que en Japón el arroz es distinto. Yo creí que el arroz era igual en todos lados. El mismo granito, ¿no? Vaya, estoy aquí impactada con este datazo. O sea, es increíble. Eso, ese arroz. También es un poco caro, pero creo que vale la pena. Para los japoneses vale la pena porque es parecido a su arroz japonés. Aquí venden muchos tipos de con galletas y gomitas. Encuentro panquecas, es mi favorito, panqueca, voy a comprar uno. Y otro día quiero hacer un video como comiendo esas cosas, gomitas, probando gomitas. Pues de hecho yo no he comido tanto esas como botanas, gomitas, entonces sería otro interesante, día quiero hacer ese tipo de los videos. A ver, voy a qué tal. A ver si le gusta los dulces mexicanos. Yo tengo aquí en mi canal un video de coreanas idols probando dulces mexicanos. Y sus reacciones son muy épicas, ¿eh? Deberían ir a ver ese video. Si no se me olvida, los voy a estar dejando por aquí el video para que lo tengan fácil ahí, lo vayan a ver. Muy bueno, de verdad. Me reí, me gustó, demasiado espectacular. Aquí venden cebollas, las un montón de cebollas. Cebollas un kilo cuesta mexicanas. 12 pesos, más barato. O menos 13 pesos. Menos aquí también dólar. Los tomates venden wow. 12 pesos por un kilogramo. Las verduras son muy baratas en México. Eso sí, es muy, eso he visto también yo. Es algo que me encanta mucho de México. Pues me gustan esas verduras para hacer pasta o algo así. Entonces voy a comprar verduras, cebollas y tomates. Es un espectáculo que en tu país la comida sea económica, la verdad. Hortalizas y todo eso. Porque no vas a estar limitado a estar comprando cositas, ¿no? Puedes comprar todo. Claro, con tu sueldo, chévere que te paguen. Te pagan bien, puedes comprar toda la comida que quieras. Y si es barata, pues uff, más todavía, güey. Amo eso de México. O sea, bien hecho. Se me antoja mucho aquí. Chips y botanas, y también aquí tiene cervezas, y quiero comprar este, sí, aquí tiene Modelo, es la mi favorito Modelo. Modelo, pero hoy no, pues. Cónchale, ya veo que es muy rica esta cerveza, porque he visto ya varios extranjeros de distintos países de este mundachi que dicen que su cerveza mexicana favorita es Modelo. Vaya, así de deliciosa debe ser. Comenta abajo cuál es tu cerveza favorita. ¿También será Modelo? Y ahí es donde entro yo. Hoy no, pues yo ya tengo muchas cosas y no puedo cargar todo. Entonces no voy a comprar esas cosas, pero otro día sí voy a comprar. Una lechita de vaca, huevazos blanquitos. Aquí es mi parte muy favorita, de carne de pollo. Me parece que ahora no son tan baratos, pues... Hace como más o menos 5 años, en ese momento yo pensé que los pollos, carne de pollo, son muy baratos, pero ahora no, pues los yenes están muy bajos y entonces creo que
no cambia tanto el precio en México y en Japón. Lo interesante es que pechuga es más caro que otras partes. En Japón pechuga es más barato, entonces es interesante. Voy a aquí también la pechuga es más cara. Así que en Japón es más barata. Increíble datazo. Es algo interesante. Voy a comprar el noreste, lo más barato. ¿Esto qué es? ¿Eso que era nopales picaditos? Ya van, güey. Sí, ¿verdad? Creo que sí es nopales picaditos. ¿Qué más puede ser? Que es verde, así. Otra cosa verde así y de esta forma podría ser pepino, pero ajá, es obvio que no es pepino. Comenten abajo qué es. Dale like si es nopal y comenta si lo es. A ver si estoy en lo cierto. Aquí esa parte venden pues las verduras, sea ya plátanos, aquí son patilla. Muy grandes. Ey, ya van, 18 pesos la patilla, el kilo, 18.90x, o sea 19 pesos digamos, ¿no? Igual está barata, güey. Aquí una patilla es un dineral realmente, yo que amo la patilla, pues comprarla es una cuestión complicada. Más o menos, ¿cuánto saldría una patilla así? Una de estas, una más o menos así pequeña, porque todas están inmensas. Una así como esta que estoy aquí pasando, donde estoy pasando el mouse, que se ve como entre mediana y grande. Más o menos, ¿cuánto podría salir una patilla de ese tamaño? Son muy grandes. No es normal en Japón. No es normal en Japón. Cosas normales en México, imposibles en otros países. Imposibles en Japón, al menos. Creo que yo compré demasiado. Aquí está llena de una mochila, una bolsa. Y aquí tengo otra mochila, también está llena. Entonces creo que no puedo cargar todo en metro. Entonces ahora llamé Uber y en 10 minutos va a venir. Entonces aquí voy a esperar y ya hoy terminemos ese video. Pues forma de México está muy chido, porque en Japón no es normal así como los supermercados tan grandes. Entonces siempre es muy divertido entrar a Walmart y comprar cosas. Realmente. Así. Y muchas gracias por ver este video. De verdad que sí te diviertes en un supermercado así de inmenso, ¿eh? Tú llegas allí a las 7 de la mañana y sales a las 7 de la noche, porque es tan grande, tiene tantos pasillos, tiene tantas cosas que ajá, tú te quedas ahí paralizado con cada una de ellas. La verdad, las cosas como son. Y aquí tenemos a otro extranjero sorprendido con el supermercado mexicano, algo que también me sorprende a mí, porque yo creí que en Japón pudieran ser grandes y con cosas más extraordinarias y toda la cosa, pero podemos ver que no, los japoneses se sorprenden con el de México. Increíble, güey. Hermosa. Y bueno, mi gente, dejo este video hasta acá. Espero les haya gustado. Si así, den un likeazo. Y bueno, próximamente me tocará a mí visitar un supermercado mexicano, güey. Eso va a ser muy emocionante para mí. De verdad, muy feliz cuando llegue ese gran día. Por el momento, me toca seguir viendo los sueños de otros. Viendo aquí a otros visitando supermercado mexicano hasta que me toque a mí vivirlo. Ese sueño de nuevo. Y bueno, dejo este video hasta aquí, mi gente hermosa. Espero les haya gustado. Dejen un likeazo, me apoyan mucho y hacen que con su like mi ida a México sea lo más pronto posible. Se llegue más rápido, ya que con tu like me apoyas a que crezcamos mucho más, dejando tu comentario y compartiendo este video también. Así que cuento con tu apoyo. Suscríbete, activa la campanita y no se te olvide seguirme por mi Instagram. Nos vemos en la próxima. Adiós.